El día de ayer se reportaron 411 nuevos casos en un solo día y tenemos un pico de 429 casos, el cual fue el día 24. La tendencia continúa en el incremento. Un panorama alarmante para el país. El registro en la curva de contagios de COVID-19 asciende significativamente a diario, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de una cuarentena de hasta 21 días. A partir del día 15 en adelante, disminuye la facilidad de transmisión de esta enfermedad y esa es la indicación del por qué una cuarentena debe tener esa cantidad de tiempo. Ahora, definitivamente eso es lo mínimo necesario para que una cuarentena pueda ser efectiva. Según los funcionarios, a diario se realizan más de 2.400 pruebas PCR entre el personal de salud y la población en general. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de cubrir el mayor espectro posible en la toma de la prueba y poder contener el crecimiento de los casos de coronavirus. El día de ayer se realizaron 2.498 pruebas. Cerca de la mitad de estas pruebas se realiza el personal de primera línea, el cual está distribuido en una agenda y un cronograma de actividades en el cual están las diferentes instituciones, los 31 hospitales que hoy por hoy forman la Red Nacional de Salud. El ministro de Salud además aseguró que la segunda fase del Hospital El Salvador lleva un avance del 96% y la tercera fase un 70%. Por lo que esperan contar con las instalaciones a la brevedad posible. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.